Si queréis plata de Destiny 2, AOEA tiene los mejores precios y tenéis un link abajo en la descripción. Estamos a tan solo 3 días de la revelación. Lo han petado bastante con lo que revelaron ayer, pero adivinad qué, tenemos más noticias, así que vamos a pasar por ellas. La verdad son bastante interesantes, reveladoras. O sea, mira, vamos a empezar con ellas porque son bastantes, así que vamos allá. Comenzando las noticias, esto solo es un breve recordatorio de que la Reina Bruja y Eclipse traerán una nueva destinación completamente nueva y nunca antes vista. Algunos están dudando por ahí porque debido a unas filtraciones, y no voy a mencionar lo que filtran, básicamente creen que va a haber una de las destinaciones de Destiny 1 que regresará, y bueno, eso es posible, pero en este clip, como veréis, confirman que tanto la Reina Bruja como Eclipse contarán con destinaciones nunca antes vistas. Escuchad. And both the Witch Queen and Lightfall are going to also include brand new, never before seen destinations. Vale, ya está. O sea, no hace falta ni a poner más parte del clip. Creo que eso ya lo confirma suficiente, al menos como para quitaros las dudas, ¿vale? Y el miedo ese de que no tengamos una nueva destinación. Ya os digo que suponemos que será Antiguo Chicago. De cualquier modo, esperemos estos 3 días que quedan para que nos lo revelen en la presentación. Luego, por otra parte, ayer se reveló por parte de Destiny de forma oficial que la próxima temporada se llamará Temporada de los Perdidos, y nos mostraron esta imagen de la reina Marasov junto a Osiris. No sabemos qué Osiris, en caso de que haya dos, ya sabéis, y bueno, no nos vamos a alargar con esto porque ya lo mencionamos ayer. Si queréis echar un vistazo al vídeo, yo os lo recomiendo porque ahí hablamos bastante sobre el tema, ¿vale? Y sobre lo que esto significa. Ahora, en el último tweet que han lanzado, al menos por ahora, tenemos este clip de aquí que dura precisamente 15 segundos. Y oye, es la temporada 15, ¿vale? Hay gente por ahí teorizando que esto tiene algo que ver con el deseo número 15. Y oye, temporada 15 también. Ya se supone que el deseo número 15 tendrá algo que ver con temporada 15, el regreso a Ciudad Onírica, y es en plan la comunidad de Reddit está en plan, oh mira, 15.000 seguidores, eso significa también que, ¿sabes? Pero sí, esperaos a la revelación, no desesperéis tanto porque veo mucha gente desesperando con las filtraciones o teorías, es en plan, espérate un poco. Ahora, esto sí es interesante, y es que en el mensaje de esta semana, no podía encontrarlo en español porque lo pasé rápido, básicamente nos confirman que sí, la próxima temporada de los perdidos en este caso comienza. También nos confirmaron que el asalto de la próxima semana y el primero será el Cúbil Hueco. Ahora, nunca hemos tenido ese asalto como caso, ¿vale? Y si esa esa temporada lo tenemos como gran maestro, básicamente confirmaría que tendremos repudiados campeones, ¿vale? Algo que no habíamos tenido hasta ahora. O sea, sí, esto básicamente vendría a ser confirmación. O sea, es muy difícil no ver la posibilidad de eso, de ver este asalto ya para terminar esta temporada 15. Así que sí, diría que repudiados campeones. Y estaría realmente interesante. Y como os dije, en temporada de los visitantes, uno de los mensajes de la oscuridad hacía guiños a muchas de las cosas que ocurrirían en este año, mencionando a los repudiados también. Y bueno, por varias razones, esperamos que ocurra algo con la historia de los repudiados, ¿vale? Porque llevan mucho tiempo sin tomar un papel importante, ¿vale? Porque no tienen un líder y porque supongo que Bungie querrá hacer algo con ellos. Así que está interesante pensar en eso. Y en cuanto al modo de juego de Grisol, tendremos control de impulso la próxima semana. Luego, por otra parte, y esto es realmente importante también, Destiny News.com ha hecho eco de esta noticia, y básicamente se trata de que Bungie está buscando a un senior software engineer, bueno, un ingeniero de software senior, ¿vale? Para ocuparse de desarrollar la arquitectura y mantener una tecnología de anti-cheat, ¿vale? Y bueno, en el juego, básicamente. Es decir, recientemente tuvimos la idea de que BattleEye, que como os anuncié el otro día, se ha asociado con Bungie, pues iba a ocuparse de anti-cheat, ¿vale? Que iban a ser ellos solamente en colaboración con Bungie. Ahora, como veis, también Bungie está buscando a alguien para desarrollar su propia tecnología anti-cheat, ¿vale? Genial, ¿vale? Porque mucha gente no se fía del todo de BattleEye, ¿vale? No es que sea de los mejores servicios, podría decirse, al menos por lo que he escuchado en respecto a, por ejemplo, Rainbow Six, si no me equivoco. Y pues esto al menos debería, pues, darnos un respiro, ¿vale? O sea, ya nos dijeron que iban a mejorar la seguridad desde ya, ¿vale? BattleEye de hecho ya está revisando el juego manualmente y empezarán a hacerlo con un sistema automático a partir del 24, ¿vale? Será un lanzamiento ligero, pero poco a poco irán mejorando el sistema, y como veis también parece que están desarrollando su propia tecnología. También dijeron que iban a aumentar la cantidad de gente que trabaja en el equipo de seguridad, y resumiendo, sí, buenas noticias. El otro día era en plan, bien, es necesario, ¿vale? Que tengamos al menos BattleEye, es un buen comienzo, pero esto definitivamente son mucho mejores noticias. Luego, por otra parte, en la imagen, que no es que se filtrara, es que apareció, si no me equivoco, en la página de ofertas de Razer, básicamente vimos el arte de temporada 15 en el que vimos a Marasov, ¿vale? Ya no es ningún secreto, también vemos estos 3 ojos, posiblemente de Sabathun, y también
Ciudad Onírica, se podría decir, ¿vale? Estos diseños de Ciudad Onírica. Ahora, es interesante que pongan lo de Free to Play tan en grande. Creo que en el resto de temporadas no la han promocionado de este modo. Y como veis, o sea, había gente preguntándose si sería la temporada completamente gratis y no. Como veis, dice que algún contenido que muestran requiere el pase de temporada o una compra adicional, ¿vale? Y eso por una parte confirma que habrá que comprar la temporada, al menos parte del contenido, ¿vale? De cualquier modo, el hecho de que mencionen Free to Play está interesante, o sea, tan en grande. Espero que mejoren un poco ese aspecto del juego porque definitivamente es un aspecto que tienen que mejorar si quieren mejorar la accesibilidad al juego, el interés por el resto de jugadores a meterse al juego, ¿no? Y si quieren, pues entonces si les interesa comprar expansiones. Pero sí creo que era importante destacar eso también. Luego, por otra parte, hice ayer en retweet a un tweet de Tom Warren. Como veis, es senior editor en The Verge, ¿vale? Es, bueno, tiene muchísima credibilidad. De hecho, recientemente lo mencionamos porque ha estado haciendo algunos tweets interesantes respecto a Destiny. Como veis, en este tweet nos dice 30 años de Bungie y 20 años de Halo este año. Y es que ambos cumplen, pues eso, décadas, ¿vale? Bungie cumple 30 años y Halo cumple 20 años. Ahora, llevamos esperando esa colaboración desde hace un tiempo, ¿no? Como os dije, una de las últimas noticias es que una fuente cercana a Paul Tassi dijo que es probable que no veamos ningún tipo de reveal sobre el crossover durante la presentación del 24, ¿vale? Eso no significa que este crossover no vaya a existir de algún modo, ¿vale? No le hagáis caso a las filtraciones, por cierto, quiero decir, personalmente creo que ocurrirá, ¿vale? Pero no me fijaría en detalles como el tipo de cosas que van a venir, porque pueden que varíen y, bueno, de cualquier modo, esperamos que ocurra alrededor de diciembre, ¿vale? O al menos octubre, creo que era la fecha en la que Bungie lanzó su primer juego. De cualquier modo, la fecha de diciembre, 21 de diciembre, mejor dicho, venía dentro de una filtración que hasta ahora ha resultado ser bastante verídica. Así que por esa parte podríamos esperar la fecha del, pues eso, alrededor del 20 de diciembre. Y bueno, resumiendo, y como os digo, en cuanto a filtraciones, solo quiero mencionar esa fecha, ¿vale? Por interés del tema. De cualquier modo, pues eso, es probable que no sepamos más de esto hasta en adelante, pero es interesante que haga retweet de esto. Y por cierto, si os preguntáis de dónde viene esta imagen, es de un vídeo de acción real que hicieron unos fans del juego, ¿vale? Si no me equivoco, está en YouTube, me parece que... Ah, mira aquí. Si queréis echarle un vistazo, bueno, os dejaré el link al tweet abajo en la descripción y si os veis un poco abajo, como veis, encontraréis el vídeo. Muy interesante, definitivamente, porque Tom parece saber algo. En fin, os mantendré informados respecto a la noticia. Ahora, en cuanto a las pruebas de Osiris, esta semana, si alcanzáis la tercera victoria, obtendréis la la capa o el distintivo o el ítem de clase de la clase con la que estéis jugando las pruebas. Luego, si ganáis 5 partidas, obtendréis el subfusil Ira de Shayura. Luego, si ganáis 7 partidas, obtendréis el casco para cualquiera de las clases. Y finalmente, si obtenéis una victoria impecable, 7 partidas sin perder, obtendréis el fusil de francotirador Ojo del Sol Experto, ¿vale? Al que le puedes aplicar modificadores Adepto Experto. Y también un modificador Adepto Experto. Tío, ojalá Bungie le hubiera puesto la misma palabra a español y latino, en plan experto o adepto, ya está. En fin, por otra parte, los mapas. Y sí, hay varios mapas en rotación. Os dije que era Altar de la Llama, pero sí hay varios en rotación. Tenemos Acantilados Muertos, Altar de la Llama, Las Cenizas y también Javelin 4. Me pareció ayer haber visto un quinto. No sé si es que lo retiraron o es que vi mal, ¿vale? Pero estos 100% están confirmados, ¿vale? Que están en rotación. No sé si decidirán rotar más. Creo que estos son los que vais a poder jugar este fin de semana. Y bueno, está realmente divertido, ¿vale? O sea, que hayan mapas en rotación. Así que aprovechad y a ver si os hacéis con unas buenas recompensas. Por otra parte, a Chu este fin de semana lo encontraréis aquí en el hangar en la torre, ¿vale? No pude hacer vídeo ayer por el pedazo de vídeo de la historia completa que os subí, echadle un vistazo si no lo habéis hecho porque es realmente increíble y porque vi YouTube no lo compartió muy bien, ¿vale? Y hacedme caso, no os lo podéis perder, es muy bueno. Ahora, para empezar tenemos Trinidad Macabra, tenemos Flujo Raiden A67, o sea, tienes que hacerte con este sí o sí o sí. Si no tienes fragmentos, ves a por ellos, pero merecen mucho la pena, ¿vale? Checa el Flujo Raiden que tienes, si es que tienes otro exótico de este, y la cantidad de puntos que tiene, pero 67 es muy alto, es muy probable que esto sirva a prácticamente todos. Luego tenemos Máscara de un Ojo con 62 puntos de estados, ya no tan sorprendente, y finalmente Alquimia Sanguínea 61, este ya no lo recomiendo a menos que yo que sé que te falta el exótico y ya está. Vale, pero sí, eso es todo lo que tenemos en cuanto a Chures de fin de semana.
Ya terminando, un rápido recordatorio de que este 24 de agosto tenemos la presentación a las 5, ¿vale? No os fijéis en esta hora, ¿vale? A las 5 comienza la previa y no os queréis perder nada, así que a las 5 de la tarde de España, 10 de la mañana en México, estaremos aquí atentos en directo, ¿vale? A todo lo que nos tengan que revelar durante la previa, luego la presentación una hora después y una hora después comienza la temporada 15. Si tardamos en entrar, pasaremos por el directo de Xbox y si tardamos aún más, Destiny 1, ¿vale? Así que sí, este directo va a estar lit. Pasaos por él. Y finalmente, de nuevo, esto ya no es solamente por recordaros, echarle un vistazo a este vídeo si no lo habéis hecho porque es realmente increíble, sino también para daros las gracias a todos los que pasasteis a echarle un vistazo y que agradecisteis el vídeo, la verdad. Creo que estuvo bien, ¿vale? O sea, Proyecto Lucecita me lleva un montón, este también me ha llevado un montón, he intentado mejorar algunas cositas que no pude hacer en Proyecto Lucecita y sí, o sea, bueno, no por decirlo yo, pero también me gustó hacer este proyecto, eso sí os lo puedo asegurar. En fin, muchas gracias por todo el apoyo que mostrasteis en el vídeo, gracias a Bungie también por hacer Destiny 2, a Brigand por currarse la pedazo de miniatura, por cierto, tendréis links a las redes sociales de Brigand para que podáis seguirla y ver más de su arte. Se dedica principalmente a Destiny 2, ahí hacedme caso que os va a sorprender, merece mucho la pena y no os arrepentiréis, links en la descripción. Y bueno, sí, al margen de eso, ya muchas gracias a todos por pasaros por este vídeo también, si no habéis visto el vídeo de la historia completa a las 14 temporadas, todavía os lo recomiendo muchísimo, ¿vale? Y dicho eso, ahora sí, bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis, suscribiros si no lo estáis, iros a checar otro vídeo y nos vemos en otro vídeo, el que vas a checarte ahora. Adiós.